amigos, excelente día tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Higinia Borsani, les doy la bienvenida a este canal Mazatepec Cacao. Y compartiendo un poquito de lo que fue el desfile festejando el 16 de septiembre aquí en Mazatepec. Se acostumbra todos los años que todas las instituciones educativas hagan su desfile o desfilen en nuestra comunidad. Aquí existe dos primarias, una telesecundaria y un bachillerato, un preescolar también. Son las instituciones que desfilan y compartiéndoles con ustedes un poquito de ese desfile. Aquí nosotras bien emocionadas viendo desfilar a nuestros retoños. Todas las mamitas que están ahí alrededor pues vienen a ver desfilar a sus hijos. ¿Cómo? Bueno, en todo el país se hacen todos estos desfiles alegóricos, pues Mazatepec no es la excepción. Ahí está, amigos, que tengan excelente día, bienvenidos a este video. Y bueno, si les gustan estos videos, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que compartan, le den like, comenten y denle click también a la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Acompáñenme a este recorrido el día de hoy a Tlatlauquitepec. Muy muy contentas con esta constitución de nuestra cooperativa Productoras Unidas de Mazatepec, Puebla. Vámonos, cómo no. ¡Qué bonito! Trae, se nos va la cuneta, Jesús. Sí, en una lucha convencional.
Mari, con mi hermana, Doña Chelo. Y bueno, vamos muy, muy contentas porque les cuento que el día de hoy estaremos firmando ya nuestro registro protocolizado de la Cooperativa Productoras Unidas de Mazatepec. Así se llamará nuestra cooperativa, donde estaremos integrando, bueno, a todas las amigas, porque esta cooperativa será de mujeres, porque las mujeres también podemos salir adelante, podemos trabajar, podemos luchar por nuestras familias y, cómo no, al lado de nuestros queridos esposos, compañeros de vida. Entonces, bueno, muy, muy contentas. Vamos rumbo a la notaría. Acompáñenme el día de hoy a este día tan feliz que vamos a tener con nuestras productoras. Miren, el clima está bastante, bastante rico, calorcito. Y muchas, muchas, muchas curvas. Para los amigos que quieran visitar o vengan a visitar Mazatepec, bueno, les recomendamos que en el tramo de Tlatlauquitepec a Mazatepec bajen si traen vehículo con mucho cuidado, porque en esta temporada por las tardes llueve prácticamente todos los días, entonces el pavimento está mojado, hay muchas curvas y lo que más comúnmente les pasa a todos los que manejan o no están acostumbrados a manejar en esta carretera es que se les calientan los frenos y pues hay muchos accidentes han habido muchos accidentes precisamente porque no conocen la carretera. Entonces les recomendamos que bajen con cuidado, usen o frenen con motor para no calentar sus frenos. Esa es una de las recomendaciones que les hacemos, porque miren, muchas, muchas curvas aquí. Y tengan precaución porque por la misma época de lluvia también hay bastantes pequeños derrumbes, pequeños desbordamientos del cerro. A veces hay piedritas tiradas, entonces pues viajemos o manejemos con precaución. Mi nombre es Higinia Borzán y les deseo que tengan excelente día y vámonos a seguir en las curvas. Pues ya llegamos a Tlatlauquitepec, amigos. El día de hoy nos tocó día de plaza. Aquí hacen una plaza donde viene de todas las comunidades. Y a mí me encanta pasar a comprar al área donde están las marchantitas, les llaman. Donde venden todos los productos frescos, verduras y demás que se producen aquí en la zona. Miren. Ya llegamos aquí al parque. Y la notaría está de aquí, de este lado. Es la notaría número 2, donde pues nos están llevando todo ese trámite. Y todo eso, bueno, todo ese trámite del registro de la cooperativa. Secretaría del Trabajo, porque bueno, pues sí se puede, amigos, se puede hacer muchas cosas, pero para ello tenemos que gestionar, debemos todos poder ser gestores en las diferentes dependencias, porque apoyo hay, pero muchas veces queremos que todo nos llegue a nuestras manos y no. Tenemos que gestionar, tenemos que ir, tocar puertas, pedir, y sí se puede. Así es, amigos. Pues ahí vamos.
ahorita les muestro dónde está la notaría y un ratito vamos a ir a dar una vuelta a este tianguis. Miren, les digo que traen de todo, ya están aquí las peras, los cerillitos, los aguacatitos de aquí de la zona. ¿De dónde las traen, madre? De Guayapan. Miren, flor de calabaza para las quesadillas, el citalillo, todo bien rico. Ay, a mí me encantan las... La berenjena. Ahorita pasamos, madre, vamos aquí a la notaría y regresamos. Gracias. Aquí las señoras traen sus productos, miren, y bueno, con ello ya llevan un poquito de despensa para su casita. Aquí estamos, miren, esta es la notaría número 2, aquí en Tlatlauquitepec. Aquí es donde estamos llevando todo ese trámite. Pues vamos. Como que enfrente. ¿Verdad que son tamales? Y el otro es atole de maíz con panela, ¿no? Bien sabroso. Sí. Ahorita pasamos de regreso. Miren, amigos, andamos ya en el tianguis. Vean, ya están los cericitos, los tiernos, las calabacitas tiernas. Vamos a llevar una calabaza y les voy a enseñar cómo hacemos el atole yuca con panela. El atole de calabaza tierna. Hacemos un atole muy rico. Este es un día de plaza. El día de hoy vamos a comernos una barbacoa. Aquí están los tlayollitos. Y miren, ya llegamos a la barbacoa. Aquí es donde vamos a comernos una barbacoa. Si vienen a Tlatlauqui en un jueves de plaza, no pueden perderse aquí. Hola, gracias. No pueden perderse aquí la barbacoa. ¿Cómo se llama aquí el local? Disculpe. ¿Cómo se llama el local? Barbacoa El Borrego de la familia Soto. Barbacoa El Borrego de la familia Soto. ¿Cuántos años tienen vendiendo aquí? Disculpe. Ya esto ya es generacional, ya el patrón ya es nieto del señor que empezó. Órale. Toda una vida aquí en, sí, en este tianguis es. El día jueves, ¿verdad? Sí, así es. La barbacha, dicen, vamos a la barbacha y miren, con su papalo. Allá están, por allá están las señoras que te traen la tortillita calientita, ¿verdad? De mano. Tortilla de mano. Allá están las señoras haciéndolas. ¿Sí? Es muy rica, de las mejores, ¿eh? Que se pueden venir a comer. Nosotros no faltamos cuando llegamos a venir en día jueves, ¿verdad? Pues ahí está el dato. Yo me voy a hacer mi taquito con papalo, su respectiva cebolla, su limón y buen provecho. Vamos a darle. ¡Óyame, bonito compadre! ¡Y señor! Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante, cruzo por las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero, y solo el mar me contesta, ya no llores, marinero. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. ¡Uy, no más! ¡Y señor! ¡Qué bonito es lo bonito, compadre! Sí, sí.
Desde Tlatlauqui, sí, señor. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes ahora de esta que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Olas altas, olas grandes que me arrastran y me alejan. Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas. Tan siquiera cuatro noches, si es que tienen mis tristezas. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme contigo, mi gran cariño, pero esa no fue mi vida. Navegar es mi destino. ¡Hey, señor! ¡Ay, quedó este bonito tema! Bonito. Algo del maestro José Alfredo Jiménez, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, joven? Mi nombre es Héctor Clemente Coblandero, para servirles directamente desde Hueyapan, Puebla. Joya de la sierra y cuna del chal bordado, tierra de puros músicos. Y claro que sí, les traemos bonitos temas aquí a la plaza de Tlatlauqui. Gracias. Pues miren, amigos, les comentaba que todas las tardes llueve y ahí está sin falta. Ya estamos en casita y con estas imágenes de la lluvia, del aguacerito que Diosito nos está regalando, aprovecho para mandar saludos a nuestro amigo Venancio Hernández. Él dice que está desde el municipio de Peña Miller en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias, amigo, por vernos. Un saludo y un abrazo fuerte. A nuestro amigo José Maldonado, cómo no, de San José, California. También le mandamos un saludo. Y también le mando un saludo y un abrazo fuerte, cómo no, a la maestra Leti, que me parece que vive en Xocuila, por allá por Tlatlauquitepec, en la cabecera municipal, que fue la maestra de mi hijo Fabio, primero y segundo grado de primaria, cómo no, me la encontré en el tianguis. Le mando un abrazo fuerte a la maestra y a su esposo, que también son mis seguidores. Muchísimas gracias, que tengan excelente día, bendiciones para todos y los espero hasta el siguiente video. Bye, bye.